hemos empezado ayer, era jueves santo, tenemos la feria jueves, viernes, sábado y domingo. Es completamente gratuito para todo el público. Y bueno, dentro de lo que tenemos indumentaria y tenemos parque de diversiones, patio de comidas, dos patios de comida, ¿no? Uno que está al fondo, que es full track. Después, bueno, tenemos variedad de indumentaria que también viene de todo el país, ¿no? De toda la provincia de Buenos Aires, a exponer su mercadería, ¿no? Son expositores que se dedican a recorrer el país y, bueno, estamos ahí cumpliendo nosotros con todo lo que hacemos, nuestro trabajo. ¿Cuántos participan este año de la feria? Aproximadamente 200 stands se está viendo este año. Como que casi ha colmado porque ha sido justo, ¿no? Ha sido justo, porque, como verán, es de público conocimiento que hoy, más que nada, la feria creo ha crecido y cada año vamos poniendo más empeño, más experiencia y por lo tanto yo lo que hago, estoy muy contento por lo que me gusta hacer, ¿no? Y hoy recorrimos temprano, ¿no? Con los feriantes y ordenaron un poco también porque los pasillos estaban un poco medio colmados. Bueno, personalmente estuve yo reduciendo y armando como tiene que armar, ¿no? Los pasillos, todo eso que tiene que estar un poco libres. Bueno, las expectativas yo creo que es bastante, bastante emotivo, ¿no? Porque ya hoy empiezan a venir el público empieza a llegar de diferentes partes del país y Tandil es una ciudad muy turística y bueno, y también, ¿no? Siempre nosotros ponemos el esfuerzo, el que organizamos nosotros y también el junto con el municipio y bueno, después todo lo que es la seguridad privada que tenemos y después tenemos la policía que también trabaja junto con nosotros. Aquellos que somos tandilenses siempre se dice que hay que venir los domingos, que son los días que más se llenan, porque ahí hay como una rebaja en los precios. ¿Es así o es como un mito que hay en la ciudad? Bueno, eso es depende de cada expositor que tiene, pero también sí, el domingo como puede ser la posibilidad de que tengan las ofertas, ¿no? algunos no, pero eso depende de cada expositor que tiene. Pero generalmente es un mito y también dan la posibilidad de eso, de que van rebajando el último día antes de irse, ¿no? Ayer se vendió mucha ropa, ¿no? La gastronomía todavía recién empezaba, pero bueno, la ropa sí fue, ya empezaron a comprar.